En mi país, desde hace muchos siglos, se practica la minería artesanal, desde la época pre-inca, precolombina. La minería artesanal, como está concebida en los tiempos modernos, es una minería en pequeña escala que utiliza herramientas muy básicas, barretas, palas, ¿no? No es una minería mecanizada ni con mucha tecnología. La minería artesanal en mi país se ha convertido en una actividad de sobrevivencia, porque luego en momentos de la guerra interna, cuando tuvimos el problema con Sendero Luminoso, mucha gente salió expulsada del campo porque tenía la agresión de Sendero, pero también la agresión de la Policía Nacional, que obligó a que haya un desplazamiento forzoso de la gente, ¿no?, hacia otras zonas. Y la minería artesanal se convirtió en una actividad económica, ¿no?, de sobrevivencia de esa gente. También en esa época muchos trabajadores fueron despedidos porque todas las grandes empresas fueron privatizadas, estaban en manos del Estado. Entonces la minería artesanal, básicamente de oro, ¿no?, creció mucho, se generó un boom que le llamamos nosotros de minería artesanal y hasta ahora, debido a los altos precios de los metales y al precio del oro que está aproximadamente en $1.500 la onza, ¿no?, ha hecho que sea una actividad que se viene desarrollando con mucha fuerza. Esta es una minería hecha por gente de bajos recursos, ¿no? Es una alternativa a la falta de trabajo, al paro, es una alternativa a la crisis que viven los sectores populares. Mi país puede estar creciendo a un ritmo de 8% anual del Producto Bruto Interno, pero eso la gente no lo siente, eso no lo beneficia. Entonces, se convierte en una actividad. Las comunidades más empobrecidas, tenemos un 30% de la población en mi país que están en situación de pobreza, debajo de la línea de pobreza, entonces se convierte en una alternativa. Sin embargo, es una actividad que por el uso de los químicos como cianuro y mercurio se convierte en una actividad muy peligrosa. Como no es una actividad, el minero artesanal, mejor dicho, solamente recupera el 30% del oro que hay en las rocas. El otro 70% no lo puede recuperar porque no tiene la tecnología y los mecanismos necesarios. Entonces, su rentabilidad es baja y al ser baja involucra a las esposas, a las mujeres y a los niños en la actividad minera para que más manos trabajen y pueda haber un mayor ingreso, ¿no? Entonces, genera problemas sociales y genera problemas ambientales. Sin embargo, se quiere utilizar a la minería artesanal como cabecera de playa para que las grandes empresas transnacionales entren, sobre texto de que contaminan y que generan trabajo infantil o generan alcoholismo, etc. Entonces, lo que nosotros decimos es que ahí donde no se puede hacer minería, porque el ecosistema es frágil, porque hay otras alternativas de desarrollo económico, porque el problema social es fuerte. La actividad minera genera contaminación ambiental, genera impactos ambientales, impactos sociales. Sin embargo, está pretendiendo ser utilizada como una cabecera de playa para el ingreso de grandes empresas transnacionales. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay zonas en mi país donde no se puede hacer minería por varias razones. Una primera, porque son ecosistemas frágiles, son zonas productoras de agua. En mi país, toda la vertiente occidental solamente recibe el 3% del agua dulce que se produce y el otro 77% se va a la vertiente atlántica. Entonces, se quiere hacer minería ahí donde se produce el agua y se quiere utilizar a la existencia de la minería artesanal como pretexto. Entonces, nosotros decimos, hay ecosistemas donde no se puede hacer minería de ningún tipo, de ningún tamaño, no se puede hacer minería a gran escala, como tampoco se puede hacer minería en pequeña escala o minería artesanal. Entonces, ahí hay un tema, los mineros artesanales trabajan en concesiones de grandes empresas transnacionales y estas empresas transnacionales permiten que estos mineros trabajen. Entonces, tenemos un problema porque se quiere, digamos, imponer la actividad minera utilizando diferentes estrategias y diferentes argumentos, ¿no? En mi país,
En la zona norte hay una resistencia a la realización de actividades mineras porque tienen un modelo de económico productivo basado en la agricultura, la ganadería, la exportación, la agroexportación, la producción orgánica, y hacer minería al lado de eso es un suicidio, ¿no? Entonces, no cumplir, tienen nichos de mercado, tienen mercado, les compran a el café gourmet, que no es orgánico, pero también tienen mercado para el café orgánico, para la caña de azúcar orgánica, para producir panela, que es un endulzante, ¿no es cierto? Entonces, lo que los campesinos dicen es que ellos quieren seguir haciendo eso, que tienen alternativas de desarrollo económico. Y las mujeres se han organizado, ¿no es cierto?, y juegan un rol muy importante en esa resistencia frente a las actividades mineras. Uno de los impactos importantes y uno de los aspectos a tomar en cuenta es el aspecto social. La presencia de empresas transnacionales, ¿no es cierto?, está rompiendo el equilibrio al interior de las comunidades y está rompiendo el equilibrio al interior de las familias. El impacto que va a haber, por ejemplo, en el agua, va a afectar directamente a las mujeres, y las mujeres son conscientes de eso. Entonces, se están organizando, han jugado un rol preponderante en Tamborande, por ejemplo, donde se hizo la primera consulta vecinal. Hay una asociación de mujeres ahí que está firme. Se están organizando nuevas organizaciones, ¿no?, nuevas asociaciones de mujeres de carácter distrital, y ahí lo que nos han dicho es, bueno, está bien que nos capaciten a nosotras, pero mientras no capaciten a los hombres, las cosas no van a cambiar. Entonces ahora, a raíz de esa presión de las mujeres, estamos sensibilizando y capacitando a los hombres en los temas de equidad de género. Sin embargo, al sur del país, ¿no es cierto?, hay minería de larga data, ¿no? En Cusco, que es por todo el mundo conocido, donde está Machu Picchu, etcétera, hay una provincia como a 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde hay minería desde hace más de 30 años. Ahí las comunidades fueron despojadas de sus tierras, fueron engañadas, el Estado expropió sus tierras y les pagó una miseria. Entonces, con esta situación se generó un conflicto social que hizo que las comunidades regresaran a retomar su tierra, pero ya la empresa había hecho el tajo a cielo abierto, etc. Pasaron los años y nosotros cumplimos un rol de fortalecer sus capacidades de propuesta, sobre todo, porque la protesta es fácil, ¿no es cierto?, hacerla. Entonces, logramos que la empresa, las comunidades lograron que la empresa se sentara a negociar, pero no participaban las mujeres, porque las mujeres no son las dueñas, no tienen el título de la tierra. Solo el 3% de las mujeres de una comunidad podría tener la titularidad, ser la socia calificada, porque la propiedad es comunal, la propiedad es de todos y de todas, entre comillas. Sin embargo, y las decisiones se toman en forma comunal, pero dentro de la comunidad hay posesionarios, unos tienen la posesión de determinados terrenos, etc. Las mujeres no tienen ese acceso. Cuando vienen las empresas mineras, ¿con quién consultan? Con los dueños de la tierra, es decir, con los varones. A las mujeres no les consultan. Entonces, luego de un proceso largo, se constituyó la Asociación de Mujeres Afectadas por la Mina Tintaya, que es, afecta a 6 comunidades campesinas, y esta asociación se legalizó, se inscribió en los registros de mi país y logró sentarse en la mesa. Presionó y ahora está sentada en la mesa de diálogo donde las comunidades negocian con la empresa. Las comunidades han logrado que les devuelvan la tierra, pero no la misma tierra, han comprado tierra en otro sitio. En la práctica han sido trasladados, pero son conquistas que van teniendo, ¿no? Les han devuelto tierra más un plus por todo el tiempo que no pudieron trabajar su tierra. Existen comisiones de medio ambiente, hay promotores, mujeres promotoras ambientales, ¿no es cierto?, que están vigilando el comportamiento de la empresa.